es un pilar muy importante en la institución. Quiero agradecer las palabras del señor general Manuel Obrador Campuzano, quien ha salido cambiado la ciudad de Lima a un nuevo cargo muy importante. Un cargo prácticamente en el cual va a tener que desempeñarse a nivel nacional. El comando nacional está dando un excelente cargo para que usted pueda también trabajar en el bien de la seguridad ciudadana. Por todos ustedes, por que nosotros debemos dar siempre lo mejor de nosotros para esa seguridad en el ICA, un saludo. Salud. Y aquí se realiza el brindis de honor entre los oficiales, el alto mando de la Policía Nacional. Está el nuevo general Edgar González Espinosa. Vamos a escuchar sus apreciaciones. El mensaje a toda la población es de que tengo directivas precisas del señor ministro de Interior, el señor Daniel Urresti Lera, de mi director general, el general de Policía, don Jorge Flores Goicochea, para que se comienza un trabajo nuevo, en el cual tenemos estrategias que realizar. Una de ellas es que nosotros tenemos que poner orden en la ciudad. Es lo primero que tenemos que hacer. Una ciudad ordenada, una ciudad con orden. Creo que no nace la delincuencia, no se producen robos y asaltos. Creo que es muy importante que las autoridades puedan apoyar en este sentido para lograr orden en la ciudad, primeramente. Y en todas las ciudades de Ica. En segundo lugar, quiero que nosotros tengamos un trabajo directo con los policías para que haya pues un acercamiento del policía hacia la comunidad, ¿no? Que nuevamente se retome el respeto que se le tiene que tener al policía de a pie, al policía motorizado. Y el último, una fase muy importante también es que los ciudadanos puedan salir sin temor a las calles. Esto también creo que es muy importante para que se logre reducir los índices de criminalidad que se están dando en muchas ciudades del país. ¿Cambios en la comisaría? Tenemos que seguir trabajando. El día de hoy ya se han dado los primeros cambios de colocación de oficiales. Entonces, va a haber primeramente cambios de oficiales. ¿Puede señalar los cambios? Han sido publicados. Los vamos a difundir posteriormente, pero ya han salido en los canales institucionales los cambios de los oficiales desde el grado de capitán al grado de alférez. ¿General de campo o general de escritorio? Bueno, yo soy un general prácticamente que siempre me he desempeñado en el campo. Soy un oficial, he sido director ya territorial en Pasco. He trabajado durante un año en Pasco y yo creo que he caminado bastante en Pasco. Hemos logrado grandes cosas en Pasco, lugares que tenían un problema de delincuencia. Lo hemos reducido y tenemos agradecimiento de la población. ¿Va a combatir la corrupción al interior de la policía? Sí, yo creo que la corrupción es algo endémico, tal como lo ha manifestado muchas de nuestras autoridades, y tenemos que luchar contra eso. Hay un plan nacional anticorrupción. Entonces, tengan por seguro que yo seré inflexible con cualquier situación que se presente, que vaya contra los bienes jurídicos protegidos de la policía de ninguna manera. Nunca lo he hecho. Ustedes pueden ver mis antecedentes en Pasco sobre estos temas, donde ha habido inconductas funcionales de policías y han sido puestos a disposición inmediatamente del Ministerio Público. ¿Se han puesto metas a corto, mediano y largo plazo para la captura y satisfacción de bandas delincuenciales? Hay datos que todavía nosotros no podemos difundir por el tema justamente de que necesitamos confidencialidad, pero tenga por seguro que está haciendo mucho sobre esos temas. Bueno, lo que yo quiero de todas maneras es comenzar a realizar un trabajo también con ustedes. De repente nos vamos a reunir semanalmente, de repente los días sábados, y vamos a dar los logros. De repente este sábado
tengo las exposiciones de los señores coroneles, jefes de las diferentes divisiones. Es posible, exacto, es posible para que me den más o menos su problemática y cuál es la solución que van a dar ellos, porque ellos también lo van a poner metas, ¿no? Ya tienen, si tienen una problemática definida, porque hay algunas que están disminuyendo, me van a dar cuáles son las posibles soluciones. Pero tenemos a puertas también un cambio de señores coroneles, de repente, que van a, de repente va a ser este fin de semana. Pero de acá, yo creo en 10 días nos estaremos reuniendo con todos ustedes para poderles dar los logros policiales y que ustedes me digan también algunos problemas que pueden haber visto en el desempeño de la policía. No hay ningún problema, me lo van a decir y nosotros lo vamos a solucionar. Nos podemos dar plazo para solucionar las cosas.